Me happy.
Aquí estamos ya. ¿Habéis puesto nervioso? Seguro. Seguro. Muy buenas noches a todos. ¿Cómo estáis? ¿Cómo vamos del audio? Como siempre. No, a ver. No puedo leer nada del chat, ¿eh? Me acabo de sentar. Estamos aquí otra noche más. ¿Cómo estáis? ¿Audio bien? Voy a bajar un poco la música. Directo guapo hoy, ¿eh? Tenía muchas ganas. Tenía muchísimas ganas de echar un rato con... No en este formato, ¿vale? No en este formato. Pero tenía muchas ganas de hacer algo con... Con Javi. Dejamos el listón la semana... Fue la semana pasada, ¿no? Sí. Con Paquito. Dejamos el listón altísimo, ¿no? ¿Qué creéis? Creo que... un antes y un después en el canal. A nivel personal, ya os digo que sí, porque meter, hacer lo que montamos por primera vez, que lo hacía en directo con todo el mundo, no fue fácil. Y ahora, pues bueno, hacemos cosas que antes eran dramas y ahora parecen fáciles. Y hoy tenemos aquí a otro pedazo de andaluz. No sé cuánta gente somos en directo ahora mismo. 120. Yo creo que es porque, como sabéis que tardo en entrar, a ver, los primeros 5 minutos son de cortesía para que, para comprobar que va todo, va bien, ¿vale? Ya está, hoy han sido otro poquito más, porque estaba terminando de configurarlo todo para ver que salga todo bien. Y como he venido esperando mucho, creo que podría ir ya metiendo a... Mira, somos 120, 100 likes y meto a Javi, venga. 72 likes, Javi Ruiz. Estamos locos. Venga. Qué buena forma de coger tiempo, George. Para preparar otra cosita que tengo aquí. Que me la han mandado de última hora. Vale. Si no está ahí, me la paso desde aquí. No hay problema. Ten, ten, ten. Bueno, yo espero que Javi esté al otro lado y no me quede ahora esperando, porque sinceramente no hemos probado. Pero vamos, Javi, confío en ti, ¿eh, Javichu? No voy a dejar aquí tirado, ¿eh? Y me lo mando. ¿Cómo van los likes? ¿Hemos llegado a los 100? Ta, ta, ta. Bien, ya lo tengo por aquí. Esto por aquí. Confío, pongo la cámara para cuando llama Javi me vea. Ahí. Ahí va bien. Esto va por aquí. Y esto lo subo aquí. ¡Ey! No estoy viendo el OBS, pero con este sonido, bienvenido. Nuevo suscriptor, ahora veo, ahora, te, ahora digo quién, veo quién es. Muchísimas gracias, ¿eh? Venga. Aquí estamos. Aquí estamos. Eso, ya lo tengo aquí. Perfecto. Madre mía, esto que acabo de hacer en un minuto,
Si supiera la de horas que le he dedicado para poder hacerlo, no os lo podéis creer. Ya vemos lo difícil, ya vemos lo torpe, que soy muy torpe. Venga, ahí lo tengo, preparadito. Ok, vuelvo. Os leo. Buenas noches, Tomás. Buenas noches, Sergio. 100, ya estamos. 104. Venga, llega justo, ¿eh? Sergio Domínguez, Jiménez, qué grande eres, Jorge. Tú sí que eres grande. Grande, yo llamo al 100. Después leo, de verdad. Después leo. Vamos a llamar a Javi, así se nos va a quedar dormido. Que este, no sé yo si es vampiro o no es vampiro, como los que estamos aquí. Venga. Vamos a ver si lo hacemos a la primera. Ay. The Best Gaming. Welcome. Vamos a ver si está Javi por aquí. Sí, aquí lo tengo. Lo meto, ¿eh? Vamos a ver si va todo bien y el audio vaya bien. Que lo podáis ver. Primero lo voy a poner por esta pantalla y luego lo vais a poder ver, ¿vale? Sí, aquí está. Por aquí está Javi ya. Bien. Ahí por agüita, eso te iba a decir. Bien. Esa ha sido buena, Javi. Esa ha sido buena. No, digo, llevaba un rato ahí y digo, este me ha dejado tirado, macho. ¿Te imaginas, tío? ¿Te ha dejado alguien tirado alguna vez en una entrevista? Si me han dejado tirado en la entrevista, pues seguro que sí. Vamos. Alguno tiene que ver por ahí, ¿no? Voy a bajar la música. Aquí lo importante. ¿Se ve bien o no? Sí, suficientemente bien. Vale. Voy a meterte para que la gente te vea. Venga. Ya te escucha, ¿vale? Para que no se crean que es fake y que está aquí Javi, ¿eh? No, ya no se puede insultar a nadie, macho. Ah, tú puedes tirar aquí, esto es. Ya es. A partir de las 12, como yo digo, que es cuando también entra mi hermano, eso ya no hay filtros. Cuando el horario infantil ya se acabó, ¿no? Ya se acabó y ya podemos tirar lo que queráis. Monitor. Aquí. Y lo voy a pasar por acá. Y voy a meter, me faltaba por meter una cosa que tardo 0,2. Sí. ¿Ha costado al nene ya? Ya, a la nena, tío, a las 10 y la 21 dormida, tío. Y en 9 minutos tenéis que preparar. O sea, lo tengo medio preparado, pero lo tengo que preparar todo. Sí. ¡Fua! ¡Qué estrés! Bueno, qué estrés. No te preocupes. Estrés guapo. Pero bueno, bien. ¿La tuya es de las que puede salir o las que si no? De momento yo no la he sacado desde el confinamiento. A ver el domingo qué nos dices, ¿no? Ya, por eso digo, que tiene menos de 14. Sí. Por suerte. A comprar tabaco no la voy a llevar, porque no fumo. Y ya, el último sitio que la llevaría sería a comprar tabaco. Pero bueno, creo que han rectificado, ¿no? Y se va a poder hacer algo. Ahora sí. Ya tengo eso por ahí. Y te meto. Creo que va todo bien. Creo que ya la gente te está escuchando. ¿Cómo estamos, familia? ¿Escucháis bien a Javi? Os leo. Y sigo ya para adelante. Se le escucha de locos, perfecto. La han puesto ya grande, Jordi. ¿Cómo sabías que iba a preguntarlo, tío? Tengo aquí unos cuantos que me ayudan tela. Bueno, Javi. Lo primero. Tenía incógnita por ver con qué peluca te iba a ver, ¿eh? Tenía incógnita. Por la gorra, ¿no? Sí, por la gorra, pues si te has dejado de ir. Yo todavía no me he metido la maquinilla, la cuchilla ni nada. Y digo, ¿con qué saldrá? Bastante decente, ¿eh? Bueno, el pelo de cabra este al final tampoco puede hacer muchas cosas. ¿Y qué tal? ¿Cómo llevas todo, Javi? ¿Cómo? ¿Cómo llevas todo el confinamiento? ¿Cómo lo llevas? Bueno, pues lo llevo, que no es poco, imagino. Me imagino que como todo el mundo, al final, creo un poco harto ya, por no decir bastante saturado, entendiendo toda la situación, intentando, respetando al máximo, escuchando las noticias todos los días, a ver qué pasa, a ver un poco de esperanza, a ver si hay algo, si la gente mejora, si tal, y también pues un poco triste por todas las noticias que van saliendo.
pero es verdad que te pones a pensar un poco hace un mes o hace tal y dices, coño, que nos veamos en esta situación, pues la verdad que es bastante, bastante duro. Sí, la verdad que sí. ¿Cómo lleva el tema de la preparación, mentalmente los tiempos? Porque supongo que tiene que ser un drama para la cabeza ya estar con la pretemporada que hacéis, empezar el circuito, romper, no saber cuándo vas a empezar, no te puedes dejar de ir, mantener el listón de al 120 o al 40 porque a lo mejor quedan 3 meses y al 100 te puede quemar. ¿Cómo estás gestionando eso? Claro, la verdad que es bastante duro, pues como tú dices, sobre todo porque al final mentalmente has tenido ya tu pretemporada, porque la pretemporada que todos los jugadores hacemos, pues de eso de finales de enero, pues hasta que empezó en marzo, pues le estás dando caña tanto físicamente sobre todo, pues como tácticamente también. En mi caso, por ejemplo, me fui a Madrid, estuve casi 4 semanas seguidas en Madrid, entrenando con Uri y con Raúl Arias, con el equipo allí. La verdad que fue pues una apuesta también por mi parte, porque me fui de aquí de Granada, que es donde yo estoy normalmente, y estuve en Madrid, fue también un gasto económico, ¿sabes? Y entonces también luego que tengas que puedas jugar un torneo solo y que luego pase todo esto y que ahora te veas otra vez la situación de que tienes que volver a hacer esa pretemporada cuando es verdad que habíamos trabajado mucho y creo que lo habíamos preparado muy bien. Hombre, te da un poco de rabia, pero al final es verdad que sabes que todos los jugadores estamos igual, entonces es un poco empezar todo de cero y mentalmente yo creo que el que sea más fuerte y el que sea más sacrificado en estos momentos un poco, al final va a sacar más. Un poquito marca la diferencia luego al principio de temporada. Claro, ¿no? Va a marcar un poco la diferencia, exacto. Bueno, Javi, yo no sé si has visto algo de lo que hacemos. Yo personalmente contigo te aprecio muchísimo, te pongo de ejemplo en muchas situaciones y desde nosotros vimos el canal hace 2 años, en abril del 2018, y ese año te dieron a ti, a Uri, mejor pareja, la pareja de relación, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Y yo le decía a los míos siempre, tío, me encantaría, ahora cuando eran vacaciones en diciembre, enero, ir a Granada, haberte echado el teléfono, ir allí, grabar contigo, claro. Preguntarte, porque creo que eres un ejemplo de jugador y de persona. Y me hacía muchísima, muchísima, muchísima ilusión. O sea, yo he escrito a los que no salen, ¿vale? A dos. Y uno ha sido Paquito, que fue la semana pasada, y a ti. Porque realmente tenía muchas ganas de hacer algo contigo. Nos ha tocado hacerlo en este medio, pero hay veces que aplazas las cosas y no las haces. Digo, venga, le tiro y algo hacemos. Entonces, me gusta siempre la primera vez enseñar a la gente, porque yo te conozco de sobra, mucha gente a lo mejor que no esté viendo te conoce de sobra, pero alguien que mejor que topa con esto y no tiene ni idea ni quién soy yo ni quién eres tú. Que no sea yo, da igual, porque es irrelevante, pero me gusta mucho hacer una presentación del jugador. Entonces, y también quiero que pase un buen rato, ¿vale? Claro. Me llama, yo sobre ti me gustaría empezar por los inicios. Pero los inicios, tus inicios, es decir, Javi Ruiz, yo lo sé de sobra, ¿vale? Pero tú empezaste en el tenis. Sí, exacto. Es más, yo tengo, nunca te lo he dicho, pero yo mi primera vez que te vi no fue jugando al pádel, fue jugando al tenis. Tú, porque yo estaba jugando el campeonato universitario con mi hermano en Alicante, creo que fue ese año, y tú estabas jugando el de tenis, y estaba por allí tu crew, el sí, Peli, sí, sí. Benavidi y eso. Y recuerdo que estaban jugando en la pista, estaban las pistas de pádel aquí, con unas lunas de muro allí, y una de la tierra, la central, digamos, más cerquita, estaba jugando tú, y me dicen estos dos, ¿este juega? Tela. Y te pasa que bueno, viene del tenis, ahora mismo estaba de Barcelona, que ahora haremos un repaso, y sí. Como que ya has dejado de estar en activo profesionalmente en el tenis, y al pádel pasa, pero es que juega un rehuevo. Y recuerdo, tío, tu imagen de ahora jugando tuya con tu gorra para atrás, ahí, esa primera impresión tuya que puede ser un poquito de. Permíteme que te diga, pero a lo mejor si de chulesca o de altivo, de tío, de pero realmente de tío, de coraza, de buena gente, porque hablas con gente que está cerca tuya y los 3 ratos que he podido cruzar contigo, alguna pintada de cara en un por equipo que me has pegado. Es totalmente todo lo contrario. Entonces, me gustaría hoy intentar sacar esa parte tuya, aunque yo sé que tú no eres nada protagonista. No, te pones nervioso con las sorpresas, me han dicho por ahí.
No te gusta. Eso. ¿Es verdad eso? Eso sí, es verdad, es verdad, es verdad, totalmente, Porque yo tengo totalmente, sí. una fuente por ahí, porque bueno, tú sabes que como somos del sur, tenemos nuestro contacto y tenemos amigos en común. Y siempre que viene alguien, intento tirar de algún contactillo para que me cuente alguna anécdota, me mande alguna foto Claro. graciosa y Polémica. polémica. Pero hoy va a ser Camino de Rosa. A ver, a lo mejor sacamos algo, ¿vale? Pero hoy quiero que sea Camino de Rosa. ¿Y quién crees que ha podido ayudarme por ahí? ¿Quién te ha podido ayudar? Pues hombre, imagino que la gente con la que yo me muevo por aquí por Granada y que es verdad que saben pues todos mis inicios y al final la gente que al final trata cuando no cuando estás jugando ni cuando estás de torneo, pues cuando te vas de cerveza aquí en Granada, cuando hay cualquier evento y tienes que llamar a tus conocidos, a tus amigos, pues imagino que habrá sido, pues tengo mucha relación con Limones, con Johnny, con Seba, con Adri, no sé, toda la gente esta que ha estado muy metida siempre en el circuito andaluz, que también nos conocemos tú y yo de eso, pues imagino que te habrán pegado un Me han pegado un par de chivatazo. chivatazos guapos. Claro, pero Sí. igualmente déjame decirte que estoy encantado de estar aquí en tu canal, bueno, en una entrevista contigo. Creo que te he visto por encima y he visto alguna entrevista. Me parece que tienes un enfoque súper bueno, súper divertido, súper ameno del tema del pádel. Me parece que eres un tío pues, muy transparente en ese sentido, así que Muchas gracias, Iván. te animo a que sigas haciéndolo. Creo que eso, que eres un tío muy, muy sensato y que dices las cosas muchas veces como se tienen que decir. Y ya te digo, me gusta mucho canal, mucho tu canal. Veo que le das una dirección súper súper buena del pádel. Aparte, tienes mucha relación con muchos jugadores y todo lo que me han dicho de ti, pues eso, que un tío que se puede confiar en ti. Así que nada, quería decirte eso también Allen porque. habrá sido. Allen habrá sido, porque eso no No. habla bien de nadie. Ale Ruiz no, Ale Ruiz, Ale Ruiz no, de su boca no ha salido nunca un Nada piropo de ese bueno, tipo. nada bueno. Ese es una rata, pero de Ni, mal. ni, y de Yangua ha salido, pero poco. Es que ese todavía es muy niño. Ese todavía es muy Ya, niño. Y tiene ahí a Ale que le mete todo el rato cera, pues entonces al final uno coge lo que hacen los de arriba y Yangua, eso no haga. Lo de Ale no lo hagas, tío. No lo hagas. Javi, tengo aquí. Para hacer una breve introducción sobre tu inicio en el tenis, me ha pasado, ya vuelvo a lo mismo, al que no te gusta ser protagonista, que no te gusta estar en los focos, que bueno, a lo mejor aquí estamos, como quien lo dice, distendido total y esto no tiene nada, esto es comunicar y listo, o sea, no es nada serio y siempre con buena fe. Pero no te gusta ser protagonista. Entonces, me he enterado por ahí que en Navidad te dieron una fiesta sorpresa, Sí, que te ¿verdad? preparó por ahí Johnny una fiesta. Sí, es verdad que Johnny, la Se le verdad que ocurrió con unos se cuantos portó más. súper bien, y es verdad que bueno, que al final el grupo de Johnny, el grupo mío, es el mismo grupo, tenemos pues, nuestras amistades de aquí de toda la vida y la verdad que siempre que yo he jugado al pádel y es verdad que en todo este tiempo, tanto en los buenos momentos que han sido muchos, que tengo la suerte de que han sido muchos, tanto en los malos momentos que hemos tenido, pues siempre son gente que han estado ahí. Es verdad que cualquier duda o cualquier momento que he tenido yo, que necesitaba cualquier cosa, pues he podido llamarlo y me han dado su ayuda en todo lo respectivo al pádel y lo que no es el pádel. Entonces, pues tuvieron un detalle súper bonito conmigo. Una fiesta sorpresa cuando yo llegué de Barcelona de las Navidades, que me dijeron, vente, que hemos quedado tal para tomarnos una cerveza. Y bueno, habían organizado pues, casi un grupo de 25 personas que iban a estar allí, que habían quedado para dejarme un poco ver que había sido muy buena temporada y que me habían pues, dedicado unas palabras cada uno, un vídeo que me habían hecho con una placa súper bonita pues de mi nombre y una foto. La verdad que fue súper bonito y estuvieron toda la gente que me ha visto crecer en el mundo del pádel y que siempre ha estado ahí, pues tanto Limones, el Peli, como Adri, bueno, muchos amigos cercanos. Y es verdad que fue una sorpresa que mi novia lo sabía, me llevó un poco así como Como que que no no quería quiere la la cosa. cosa, ¿no? Claro, como que no quiere la cosa. Y claro, yo cuando me vi en esa situación, es verdad que a mí eso pues me trastoca un poco en el momento de que soy un poco como tú dices, la atención no me gusta. Lo hicieron bien porque la verdad que fue súper natural, súper todo. Y es verdad que bueno, desde aquí se lo agradezco a ellos y fue súper bonito y me encantó.
Pues mira, me ha pasado algunos datillos suyos. Entre otros, señora, que no sepa. A ver, estos son muy, muy fidedignos porque me la ha pasado Johnny. Pero para los que no lo conozcáis, espérate. Que aquí he hecho. Espérate. Ahora. La gente ha visto la movida, pero. Ah, ¿tú estás viendo? ¿Tienes YouTube al lado? No, Ah, perfecto. yo Bueno, no, no, estoy. no coja nada. No coja nada. Si no ves lo que. Porque hay veces que si tienes YouTube puedes verlo. Entonces mejor, así no tengo que estar moviendo historia. Me falta. No. Es que no se ponen el nombre. Espérate un segundo. No me vas a ver un segundo, No, ¿vale? tranquilo. Bebe agua mientras. Vamos a preparar. Mira. Entre aquellas cosas. Subcampeón de España infantil en tenis. Campeón de España en infantiles de doble. Con Roberto Velilla. Campeón del máster de Nike por aquella época en infantil. Sí, en mi época. Seleccionado equipo nacional de tenis en las categorías infantil y cadete. Yo no te veo ahora, Jorge, eso es normal, ¿no? Sí, porque he salido, estoy leyendo, no te preocupes. La Vale, gente te está perfecto. viendo y yo te estoy viendo. Vale. Pero te escuchan, ¿vale? Okay. Campeón de Cataluña en todas las categorías desde sus 13 hasta Sub-16 incluido. Sí, Y de eso, subcampeón. eso es curioso porque he sido campeón de Cataluña, porque yo me fui a vivir allí de pequeño, he sido campeón de Cataluña en todas las categorías, pero nunca he sido campeón de Andalucía de tenis. Eso es algo que tengo una espinita clavada ahí, macho. Que me gustaría. Ya estamos ahí, ya me vas a ver, ¿vale? Tomar el hilo ahí. Tú eres de Granada. Yo soy Granada. Estandarte de Granada. Y a los 13. Mucho honor. Te vas para Cataluña. Sí, exacto. A los Cuenta. 13, sí, ¿Por qué? como tú dices, yo pues tenía bastante buenos resultados pues, en esas edades, tanto con 10 como con 11, como con 12, en el mundo del tenis. Y es verdad que en ese momento pues se llevaba mucho la cuna del tenis, pues estaba en Barcelona. Y entonces, al jugar los campeonatos de España y hacer muy buenos resultados, pues la gente de la Federación de allí, de Cataluña, pues habló con mi padre y dijeron que era posible que me pagaran una beca para poder entrenar allí. Y nada, mis padres, pues hablando conmigo, pues me lo ofrecieron a los 12, pero es verdad que me lo volvieron a ofrecer a los 13, y a los 13 pues decidí irme a Barcelona a probar en el mundo del tenis. Y nada, estuve allí pues conviviendo e intentando hacerme una carrera profesional en el mundo del tenis, tanto en la Federación Catalana como en varios clubes de allí de Barcelona. ¿Quién fue, digamos, tu mentor que te llevó allí para conseguir todas esas becas? Sí, bueno, yo cuando me fui de primera, me fui a un club que se llama Bona Sport, que estuve un año Hola. solo. Ese año fue un año pues bastante duro, porque fue el primer año, estaba separado de mis padres, y la verdad que estuve por plantearme volver porque fue bastante duro. Pero es verdad que a final de año fue cuando conocí o se puso en mi camino Jordi Arrese, que no, mucha gente lo conocerá del tenis. Es verdad que ha sido medallista olímpico, plata en los Juegos Olímpicos de Barcelona, y la verdad que pues tiene una carrera enorme en el mundo del tenis, y la verdad que se puso en mi camino, y es verdad que tuvimos súper buena conexión. Él pues como que se hizo como de mi segundo padre allí en Barcelona. Apostó por mí, confió en mí, luchó porque me dieran la beca. También era mi entrenador. La verdad que no tengo palabra en ese aspecto de agradecimiento a Jordi Arrese. Todos los valores y todo lo que es una vida de deportista profesional, y todo lo que te puede enseñar tanto dentro de la pista como fuera de la pista, la verdad que me lo ha transmitido mucho él. Así que casi todo lo que sé del mundo del tenis, y ya te digo, y muchos de los valores que tengo, me lo ha enseñado Jordi. Así que
ya te digo, se lo agradezco muchísimo. Pero bueno, al final, ya te digo, él estuvo apostando por mí. Yo tenía una carrera tenística que la verdad que no era mala, o sea, tenía, iba ascendente. Lo que pasa es que es verdad que yo, al ser andaluz y estar en la Federación Catalana, pues era muy complicado luchar por una beca, porque allí es verdad que apostaban mucho por los jugadores catalanes, porque era la Federación Catalana. Entonces, bueno, ya cuando cumplí 18 años, también en esa época era el boom de Nadal, que todos los chicos de 18, 19 tenían que tener un ranking ya muy elevado. Entonces, todo el fenómeno ese de Nadal también me afectó mucho a mí para a la hora de que me dieran la beca y conseguir patrocinio y tal. Entonces, pues nada, me tuve que venir a Granada y ahí fue cuando pues inicié mi aventura con el mundo del pádel. Sí. ¿Con quién empezaste en el pádel? ¿Tus primeros? En el pádel. Okay. En el pádel, yo empecé jugando en el pádel, o sea, mi primer torneo y mis primeros partidos, como dice, de pachanga de pádel, lo jugué gracias, jugaba con Johnny Aguilar, con el chivo, con tu chivo, como dice. Sí, el chivatillo, sí. Jugué con Johnny porque es verdad que tenía una relación conmigo muy buena, tenía una relación con mi hermana en ese momento, y entonces pues era parte de mi familia, y es verdad que él era de los pioneros en el mundo del pádel, en Granada, y entonces empecé jugando con él. Luego es verdad que uno de mis mejores amigos de toda la vida, de hecho casi puedo decir que es mi mejor amigo, que es Adrián Villalobos, también estaba metido en ese círculo, y entonces empecé jugando. ¿Me escuchas? Sí, 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 sigue. Ah, vale, que se me ha... Ah, mira. Lo ha clavado, ¿no? Coño, qué buena, mira, al final la ha clavado, tío, ha sido... Lo ha clavado, ¿eh? A ver... Había un momento de impas, Javi, menos mal, tío, eres un grande, Javi, tío, porque te has puesto a hablar y hasta a mí, que estaba aquí liadísimo intentando arreglar en el grupo, que el de la gorra entrase, que así con el que más ha hablado, con el que más lo hemos preparado, el gancho para entrar, no estaba ahí para meterlo, digo, ¿yo ahora qué hago? ¿Qué hago? Menos mal que te has puesto a hablar, tío, que hablas de locos. Ya seguía hablando y hasta yo que estaba aquí liado, te estaba escuchando diciendo, tío, hostia, la gente bueno, creo que no se está buscando. Lo he metido a los dos porque no sabía si decir que había jugado con Adri o que era mi mejor amigo. No sé, digo. Buenas noches, Yori. Buenas noches, Villalobo. Buenas noches. ¿Cómo estáis? Bien, bien. No vale la calidad el señor Johnny, ¿eh? Johnny, tío. Ahora, escúchame, si putan en el grupo, te ha echado todo el marrón a ti. Hemos empezado 10 minutos más tarde por ti, ¿vale? Está todo controlado, todo controlado. Vale. Yo te voy a tirar muerto a ti. Pues lo dicho, Johnny, Adri, hemos hecho un repaso rápido aquí hasta el momento que 18 años vuelvo a Granada. Y ahí empieza ya con los toques en el pádel. ¿Vosotros, esos primeros inicios, cómo lo recordáis con él? Pues, bueno, ¿me arranco yo? Sí, ¿no? Sí, dale. Bueno, pues yo recuerdo que Javi venía de jugar muchos años en Barcelona, ¿no? Creo que estuvo 5 o 6 añitos ahí en Barcelona, pues... El tenis es un deporte muy duro, él seguramente podrá hacer algunas anotaciones del deporte individual, de mucho sufrimiento, y sobre todo cuando estás fuera de casa y estar solo, sabiendo con la presión que juegas, ¿no? Tu familia gastando dinero y demás. Y sé que venía un poquito cansadillo de tenis, y es verdad que por aquel entonces pues había mucha gente, ¿no? Enrique Zambrano, Pablo Martínez, gente que jugaba hace muchos años, Limones... Y él, bueno, yo tenía una relación con su hermana, tengo muy buena amistad con la familia. Y la verdad que fue un poco por eso, él tenía un muy buen nivel de tenis, vamos a empezar a jugar pádel. El pádel le divertía, echábamos un rato, jugábamos, íbamos a dar una vuelta, en fin, al final era un poco por hobby. Pero bueno, Javi ya tenía una buena base, una buena mano, desde el primer minuto ya jugaba bien. Yo recuerdo que por esa época, pues ya, bueno, el que ya todos los conocéis, ¿no? Javi Limones, pues era el mejor de Granada, y yo prácticamente desde que llegó de Barcelona ya jugaba con él cruzado y decía, pero bueno, este tío no ha tirado ni un carro de defensa, ¿qué pasa aquí? Ya se lo veía, ¿no? Y digo, ya empieza a manejar Limones, ¿cómo va a ser esto? Y la verdad que yo creo que empezó un poco así, venía de Barcelona, lo empezó a coger un poco como hobby, luego empezó a estudiar en la facultad, jugar sus torneillos, sacaba algo de dinerillo para, bueno, cuando era universitario y demás, y yo creo que luego jugó con Adri, ¿no? Ahora él lo comentará, que son amigos, y luego yo creo que después del año aquel que hizo bueno con el Peli, fue cuando un poco ya la cabeza empezó a pensar
de que pegar un giro, de cambiar, de tomárselo un poco más en serio, ¿no? Acabó su carrera también, se ordenó un poco, y yo creo que por ahí luego ya cuando jugó con el PEL lo hizo bien, pues yo creo que ya a partir de ahí ya él... Tiro para adelante, ¿no? Adri, ¿tú tienes algo que aportar? Bueno, sí, luego se puso a jugar conmigo y... y le enseñaste de verdad, ¿no? Nada, fue un poco, fue una época buena, jugamos, tampoco salimos mucho por Andalucía, jugamos más que nada por equipos y torneos por aquí por Granada. Y nada, y vamos, se veía rápidamente que él despuntaba y era yo el malo de la pareja, pero bueno, de minuto uno. Pero eso, ya está, ya lo vamos a hacer. ¿Tú jugabas en el revés? ¿Tú jugabas en el revés? Exacto, ¿quién jugaba en el revés? Claro, jugaba yo en el revés porque yo la derecha no sabía meterla dentro. Entonces decía, bueno, Javi, tú que tienes más facilidad, pues ponte la derecha y yo, pues con la pegada disimulo un poco. Que parezco bueno. Os estoy poniendo, no sé si la estáis viendo los tres la foto. Sí, sí, foto de Javi. De Javi ahí pegándole a dos manos, dándole al tenis. Qué clase, madre mía. Qué clase, dime. Esa iba al muro directa. ¿Eso dónde es Javi, te acuerdas? Eso me suena, ya te digo. Creo que es del Campeonato de España, pues no sé si sería cuando yo era infantil o lo que fuera. Sí, sí, eso me acuerdo. Una vez que jugamos Javi y yo en Alicante, ¿te acuerdas? Es verdad, es verdad. Que nos tocó en pre-previa, en primera ronda a los dos en contra. Y me metió creo que 6-0-6-1 o algo de eso. Por ahí dije, joder, esto venía a Alicante para que juegue contra mi mejor amigo. Bueno, es verdad que era pero largo. Nosotros nunca habíamos salido casi de Granada a jugar y me acuerdo que dijimos, venga, vamos a Alicante a un torneo porque era el Nike, que era uno de los torneos más importantes. Y cuando llegamos allí, los dos como de la mano, como quien dice, vemos el 4, ¡pum! Y nos toca a los dos en primera. Y fue como, madre mía, pues, increíble, de verdad, ¿eh? Me da más suerte. Bueno. Ahí me cargué la carrera profesional tenística de Villalobos. Pero, apuntaba alto. Ahora que retomamos el tema este, te cargaste la de Villalobos, pero ¿intentaste hacer lo mismo con otros que ahora están en el top por aquella época? ¿Pero en el tenis te refieres? En el tenis. Hombre, hostia, un tío no, que en infantil y en cadete ya ha jugado contra... ha hecho campeón de España, ahí sí, bueno, en los de por afuera ha tenido que jugar con algún que otro, ¿no? Algún profesional. Pero de que estén en el pádel ahora no, arriba... La... No. ¿Cómo? En el tenis. ¿Cómo? ¿Te refieres al tenis, Johnny? Es que no te entiendo. Sí, algún jugador, Jorge se refiere a algún jugador profesional con el que haya jugado al tenis que todos conozcamos ahora mismo. Sí. Ah, bueno, sí. Yo de mi quinta he jugado con casi todos los que son buenos hoy en día. He jugado tanto con Murray, con Djokovic, con Nadal, he jugado con Songa, he jugado con Nini. O sea, a nivel internacional he jugado con todo eso. También es verdad que, quitando que a Fognini es verdad que una vez le gané y a Songa estuve a punto de ganarle también a punto, los demás me la explicaron siempre en ese sentido. Y luego, por ejemplo, con Albert Ramos es verdad que he jugado muchas veces, lo que pasa es que es de un año menos que yo, con Bautista también, que es de un año menos que yo. A eso sí le he podido ganar alguna vez, lo que pasa es que, como ha podido comprobar, no he roto su carrera. No lo terminaste de romper, ¿no? No terminé de romper, la verdad. Y bueno, y tengo amistad con ellos y me alegro muchísimo de que les vaya tan bien. Sí, sí. Y ya que estamos aquí tres buenos granadinos, ¿cómo crees tú que llevará el señor Limones que la hayan destituido de mejor jugador granadino de la historia? Por conociendo a Lemon con lo competitivo que es. Pero eso, ahí tiene que haber pique, ahí tiene que haber algo. Eso en todos los círculos granadinos, en todos los círculos que de verdad cuentan hoy en día, saben que Limones es y ha sido el mejor jugador granadino de pádel. Eso no hay ninguna duda, o sea, no hay discusión ahí, ¿no? Ninguna discusión de eso. Todo el mundo lo sabe y la verdad que Limones se ha ganado el puesto. Y vamos, yo te digo que tanto porque Limones hoy en día no juega, pero si jugara todavía estaría para ganarse el puesto y para... Pintaría alguna que otra cara por ahí, ¿no? Pintaría muchísimas más de una y te digo yo que... Que de dos, ¿no? Acabaría con muchas parejas. No hay ninguna duda, o sea, no hay ninguna discusión. ¡Oh! Ha escuchado la voz ahí, ¿no?
Ahí lo tienes ya. Lemón, ¿qué tal? Buenas noches. Vaya rapadito te has pegado, ¿eh? Mala bombilla. Sí. ¿Quién tiene el mic? Lemón, tiene que ser tú. Quítale espera, la espera. Espérate. Quítasela si no se acopla. Un poco Orellana del Celta. Ya está, ya estoy bien. Estoy perfecto. ¿Sabes qué pasa? Que la maquinilla la tenía rota, llevaba sin usarla años y pasaba del 18 al 3. Así que me quedé con el 3 de nivel para raparme. Un poco Hamilton, ¿eh? Lewis. ¿Cómo estás, Javi? Buenas noches, Jorge. Bien. Muy buena. Ha aguantado, escúchame, putear de la gorra, ¿eh? A tu colega. ¿Te has visto lo que le ha costado? Estabais todos menos diciendo, madre mía, en el grupo. Digo, que no está yo aquí viendo, no puede ser. Pero yo creo que el comentario clave ha sido cuando dice, me tengo que conectar con audio. Madre mía. Mira que la he intentado, ¿eh? Yo creo que te conocías un poco, ¿no, Johnny? Por eso estabas tú un poco ahí inquieto. Dice, ¿y si la lío? Lo hemos conseguido. Bueno, y Javi. Lemon, dime. Tú que, bueno, dime. Voy a decir Lemon y Javi, ¿vale? Venga. Tú que has visto también crecer como Johnny y Adri a Javi, ¿se le veía venir? ¿La ha caliado? Sí, se le podía venir. Se podía ver porque tenía condiciones. Lo que pasa que desde Granada podía haber duda de que pudiera meterse arriba, de que pudiera ganarle a todos los buenos, de que se lo creyera y de que diera un salto, porque prácticamente casi ningún jugador había podido meterse entre los primeros sin estar viviendo en Madrid. Entonces, era una duda que teníamos y sobre todo lo hablábamos mucho la época que estuvimos jugando nosotros circuito andaluz, antes de que se pudiera meter entre las primeras parejas, estuvimos jugando un año y medio circuito, y entrenábamos juntos con nuestro preparador físico, con Francis, pues lo hablábamos y teníamos esa duda. ¿En ese entrenamiento que estáis viendo ahora? En eso. mira mi pulgar, eso significa que es lo que ha pasado, ¿eh? Alguna vez le gané algún cruzado, ¿eh? Y... Perdona, Lemon, digo, lo que más dolía de todos esos cruzados al final era la foto que hacíamos al final. O sea, era la foto. Todo era lo foto. Que hacíamos era en base a la foto al final. Obvio. Lo decíamos antes. O sea, obvio. Jugamos este cruzado. ¿Hay foto al terminar? Entonces ya no. Ah, era no, cara de perro o no. Claro. Decíamos de todo. Bueno, la gente que estaba jugando la pista al lado nos miraba. Esto está loco. Esa foto llegaba a la deep web, como dicen, a la web oscura. Hombre, es importante. Viendo el nivel de raterío que hay por ahí, es importante. Y en el tema, ya que entrenabais, compartíais entrenador preparado físico, ¿quién perreaba un poco más? Bueno, yo creo que Javi estaba, ya por esa época, estaba bastante concienciado. Yo creo que el gran cambio de Javi ha sido mental. Ha sido de ser una persona que no se involucraba demasiado, que era imposible que te montara un partido para entrenar aquí en Granada, que quedabas con él y llegaba tarde, y eso es lo que conocemos de todos de Javi, que era un desastre. Pues dio un cambio y de pronto pues se lo tomó en serio, de pronto empezó a hacer las cosas bien hechas, y eso no te garantiza lo que evidentemente ha llegado a conseguir, pero sí que ya por esa época, cuando entrenábamos juntos, sí, él era bastante serio en ese sentido, y no recuerdo que ninguno de los dos, ¿no, Javi? Estuviéramos. No, ya te digo, es verdad lo que. Hombre, sí, es verdad. Habría que preguntarle al preparador. ¿Quién era el preparador? A Francis. Sensei. Sensei. Francis, ¿no? Molina. Bueno, ¿alguna foto que tú me has mandado por aquí? Sí. Creo que me la has mandado porque me ha mandado Dios. Javi, mándame algo que te apetezca poner. Y entre ellos, visto aquí, digo, doy, y creo que estabas con Limones, creo, la foto que me han mandado. No sé si te he mandado alguna que estaba con Limones. Yo te he mandado una, que estoy con Franci y con Javi. Ahora la pongo por aquí. Entonces, volviendo a lo mismo, Javi, ¿tú cuándo te sentiste lo que Lemon acaba de decir
Venga, tío, le tiro porque es lo que ha dicho. Sin ir a Madrid, conseguir lo que has hecho, has marcado. Tú no sé si eres consciente o no soy consciente, no sé si soy consciente, pero ese mito que hay de irse a Madrid para entrar como tú has entrado, tú lo has roto. Es más, tú has roto hasta Sí. otras que tengo curiosidad de preguntarte, que ha sido la de que eres de los pocos, junto con Uri, de los que os sentáis muchas veces sin coach. Bueno, Bueno, pero eso. lo del coach fue por otras razones, ¿no, Javi? Sí, lo del coach ha sido por circunstancias un poco personales y Ah, por sí. tema de salud, Yo pero coincidí. no, Y también porque desde que yo. coincidía también, ¿no? Sí, claro, porque por claro, en ese momento también es verdad que si nosotros jugábamos contra la Lampert y Mieres, que era la otra pareja que llevaba Raúl, pues ahí no se sentaba con Ah, ninguno, entonces vale. en ese momento. Pero no, desde que yo juego con Uri, siempre Raúl ha estado en el banco. Y siempre que, ya te digo, porque no sé qué hubiera sido por circunstancia física o porque no podía estar, no ha estado con nosotros. Mira, aquí tengo. Pero ya te digo, a lo que me has preguntado antes, Sí. bueno, es verdad que lo que se ha podido conseguir de entrenar aquí en Granada y poder llegar a competir con pues, los mejores jugadores de pádel, siempre lo digo igualmente, es mucho gracias a toda la gente que está aquí, es verdad que hay más gente. Pero gran parte gracias a todos los que tanto limones, porque es verdad que cuando juegas con limones o puedes jugar un cruzado con limones, luego llegas a una pista de World Padel Tour y es verdad que limones con la calidad que tiene, pues normalmente la persona que tiene enfrente tiene mucha menos variedad y mucha menos calidad de la que te puede dar limones en un cruzado. Entonces yo creo que eso me ha ayudado muchísimo. También me ha ayudado mucho. Aunque Adri diga que era malísimo, tal, todo lo que él me ha aportado, el tema de jugar con uno de tus mejores amigos, de cogerle ese cariño al deporte, gracias un poco a Adri, y que ya te digo, era meterme en la pista y aunque perdiéramos, ganáramos, yo disfrutaba mucho y creo que eso ha servido para pues, todo esto, igual que Johnny, que aparte que me ha dado siempre mil consejos y siempre que he necesitado preguntarle cualquier cosa, tanto de jugadores como de compañeros, como de todo, pues me ha dado los mejores consejos que me podían dar y también fue el primero que me metió en la pista de pádel y con el primero, por ejemplo, que llegué a ganar el Campeonato de Granada, que al final, quiera o no, son pasitos que van dando pequeños, pero que te hacen decir, bueno, he ganado el Campeonato de Granada con Johnny, puedo jugar en Andalucía con Limones, en Andalucía puedo ganar el torneo, no sé, todo ha sido un cúmulo y es verdad bueno, que al final yo creo que también influye la suerte, influye en muchas cosas y también, como tú has dicho, también darle las gracias a Francis porque un cambio físico en ese aspecto también me ha hecho pues, poder jugar varios partidos a muy buen nivel. Yo pensaba que era gracias al que estás viendo ahora en la pantalla. Bueno, todavía no lo estás viendo, lo está viendo la gente. Yo creo que era gracias a. No sé si por esa risa ya la has reconocido. No, ¿No? Te lo pongo, te lo pongo. Espérate, que va para allá. a ver quién más, Ahí estás tú. ya basta, Tío, ya está bien, Fede. Amané, ya tío. está ¿Qué pasa, tío, con lo que tú también has bien, aguantado, tío? tío, aquí no se me reconoce nada en estas reuniones de gente importante, que si táctica, no han entrenado deporte, no han entrenado físico en la vida ninguno. ¿Qué habla? ¿Qué Pero habla? La qué bigote mitad te has dejado, Mate. de las bodegas que hay aquí no han entrenado físico en la vida. ¿Qué hablan? Tengo que decir, si todos los que estaban antes me daban un paso para adelante para poder jugar World Padel Tour, a Marte hacía que diera un paso para atrás. Bueno, eso al final siempre Qué grande, ¿cómo va bien. estás? ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo Siempre va estás? Siempre pasa, va ¿cómo bien. vamos? Siempre va bien dar un paso para atrás para volver a dar uno más grande para Hombre, adelante. Está claro. Claro, es que no, tenía que darte escúchame. cuenta, tenía que darte cuenta de tu realidad. Es difícil, ¿eh? La gente que te tira para atrás luego es la que te tira para adelante. Cuidado, Javi, ¿eh? No te dejes engañar con el humo. Pues te voy a decir una cosa, a Mate técnicamente a lo mejor no me ha podido enseñar mucho, porque bueno, La a puta. Mate es un tío bueno, que juega bien, pero a lo mejor técnicamente no me ha enseñado lo que me pueden enseñar otras personas, pero mentalmente es un Saca, tío saca, saca ahí. que juega tanto con la psicología, cuando he entrenado con él, cuando he jugado cruzado con él, ha sacado tanta rabia de mí y tantas ganas de matarlo, que eso muchas veces me ha ayudado para poder competir bien en el World ¿Tú sabes Cup. la foto que me ha podido mandar a Mate tuya?
Y te he mandado like. Y me ha mandado like. Mira, te voy a poner una, ¿vale? Voy a poner una porque es que me he descojonado cuando la vi. La voy a sacar porque es graciosa, ¿vale? A ver. Pero atento, ¿eh? Voy a poner aquí primero que lo vea la gente. Pues quiero que... Bueno, primero vuestra reacción, primero vuestra reacción. Venga, que si la gente... Amate, teníamos una amistad tú y yo, ¿eh? Ahí va, ¿eh? Te la pongo, quedado... la pongo. Es buenísima. Ahí la tenéis. ¡No! Se la pone a la gente muy chino. Y la explicáis. Etiqueta, creo, ¿por qué no metes a Paco Cuenca ahora? La pongo ya. Aquí. Ya la está viendo la gente. Hostia, qué bien se te da. Escúchame, eres más. A pegarle el tirón esta, casi más Masi está ahí como tú, ¿eh? Sí. Me han puesto las piernas de Masi Gabriel y todo lo demás. Escúchame, ya fuera coña, porque yo creo que bueno, hay que tomarse la coña. Creo que ya luego esto fue la primera villa luego, y corrígeme si no, pero después ya sí la ha sido. ¿Imagen puede ser o no? ¿Cómo? ¿Cómo? Esto fue cuando se hizo el World Padel Tour en Granada. Sí, exacto. Uh-huh. Y no te llamaron para pa estar ahí. Sí, eso fue el primer World Padel Tour que hubo en Granada y bueno, eso al final tenía que ver un poco con todo lo que pasó en el momento con el tema de los dos circuitos que había. Los jugadores estábamos para firmar el contrato con World Padel Tour y apareció otra empresa que también se podía hacer cargo de los jugadores. Y entonces, pues, en todo ese proceso, pues, unos jugadores se posicionaron para un lado, otros jugadores se posicionaron para otro. Y en mi posición fue un poco tirar por el otro circuito en ese momento. Y entonces es verdad que World Padel Tour, pues, a la gente que había posicionado al otro circuito, pues no podía sacarle la presentación. Pero bueno, se entiende. Fue una putada en ese momento. Me dolió mucho no estar en mi ciudad y poder presentar un poco el torneo, pero bueno, eso se olvidó que ya. Que cuente. Un poquito de alegría. Sí, ahora te cambio. Pero yo no sabía que habéis soportado esa movida. Ya está viendo la gente. Esta es la segunda que me ha mandado Amate. Me ha mandado todo, ¿eh? Tengo de todo, ¿vale? Pero ahora iré. Como ya lleva mucho tiempo esperando y es tarde. Va con todo. Quería meter a todo el mundo y conforme se vaya dando, ya voy metiendo más claro. Juego. Esta, ¿sabes? Me la manda. Cuenta, Amate. ¿Por qué me la ha mandado? Cuenta. Ok, él lo tiene que explicar, él es el jugador profesional. No, pero lo que pasa es que Amate siempre me ha dado mucha caña porque me decía, ¿cómo puede ser un tío que juegue cuartos, que juegue semis, que juegue los buenos y que luego no sepa sacar la de revés cuando llega tal? Yo siempre que tengo oportunidad y hay alguna foto que no sabe, no, aquí no sabemos qué ha hecho la bola. La bola puede quedarse en la red o puede que ni le haya dado. Pero bueno. Si a Turulla siempre, ¿eh? Tiene que llamar al telefonillo para salir por la puerta, ¿eh? Eso es una cosa. Y nada, de hecho, gran parte de los entrenos que hacía con Amate pues era que él le pegara y que yo intentara sacarla por tres. Lo que pasa es que como Amate nunca ha pegado demasiado bien, pues mira cómo me va, que luego no podía practicarlo. Entonces, al final, era una putada. Entonces decía, coño, en Granada estoy limitado por eso, porque entreno con Amate, no le sabe pegar, entonces no puedo practicarla del por tres. ¿Sabes? Al final. Pregunta. Que quiero meter algo de pádel también. Y ya que están aquí todos ellos, pueden aportar. El año pasado, Bestia Negra de Galán. Super Bestia el año Negra. El año pasado, Bestia Negra Galán. Bueno, sí, es verdad que bueno, mucha gente lo dice, porque es verdad que las tres últimas veces, yo creo que una de las tres veces, pues han sido rondas bastante importantes. No sé si ha sido en cuarto o en semis de torneos cuando he podido enfrentarme a él, y la verdad que fueron partidos con Uri que fueron muy bien y conseguimos la victoria. Se lo he dicho a mucha gente, sobre todo a la gente cercana. No sé si has visto, hay un comparador en World Padel Tour que te dice pues las veces que ha ganado uno y las veces que ha ganado otro. Yo, antes de ganarle a Galán la primera vez, yo me metía en el comparador. ¿Galán iba con? Sabía... ¿En cuál? En todo lo del año pasado. En todas las del año pasado, sí. Él iba con Lima. Te estoy hablando de todos los enfrentamientos que he tenido con Galán. Lemón, un segundo. Lemón, iba con Lima. Sí. Lima es zurdo, ¿no? Es que yo creo que aquí hay que ir aquí a profundizar, tío. O sea, las pintadas de cara, Lemón te ha hecho ahí
en la que tú dices los cruzados en la derecha. ¿No? Ah, tiene, ahí la zurda de limón, ahí la limona que pega ahí. El primero que empezó a tirar esa a tres paredes, que mucha gente no se la creía, fui yo. No. De hecho, el gran Héctor Perona me la bautizó como la gran limones. O sea que... De loco. Luego ya vinieron los demás. Exacto. Esa que venía dando vueltas así, que tocaba la pared y dice, ¿tú eso para dónde coño va? Esa también le salía muy bien a Adri Villalobos. La bandeja Noria. Bueno, verdad que te he cortado. Sigue. Te decía eso, que yo antes de jugar con Galán me había metido en el comparador que te pone World Padel Tour y no sé si recordar que me ponía, creo que eran 11-0 de Galán o 10-0 de Galán. O sea, era una barbaridad la de veces que me había ganado a él y yo no le había conseguido ganar nunca. Entonces la gente decía, tiene a Galán de hijo, tal. Cuando es totalmente falso, porque Galán casi siempre me había ganado y siempre me había pegado paliza, y lo veo un jugador y un revés increíble con un potencial de la hostia. Es verdad que el año pasado, pues en esos partidos, creo que Uri y yo pues, conseguimos un poco frenar el potencial que tiene. Tanto Uri creo que supo jugar muy bien con Lima, tanto yo en esos partidos estuve muy acertado para conseguir frenar un poco a Galán, sobre todo cuando me subía a la reta. Y la verdad que súper contento de poder darle a, pues yo creo que a futuro número uno del pádel y sobre todo que sea en rondas bastante importantes. ¿Qué te aporta Uri que no te haya aportado Amate, Limone, Johnny, Villalobos? Poco. ¿Qué te aporta actualmente a día de hoy? Porque yo creo que ofertas no habrán después de las dos temporadas que lleváis a los dos, ¿eh? Creo que tentaciones no tiene que haber. Claro, imagino que tanto a Uri como a mí, pues al final, cada vez que acabe el año, es verdad que la gente se pone por lo menos a preguntar pues, qué piensa hacer la temporada que viene. No te voy a pedir nombre. Hoy no te voy a pedir nombre. Hoy el primer día te he dicho que like. Pero top 4, pareja top 4, ¿alguno de los 8 primeros del ranking individual? Pero es que eso hay que matizarlo, Jorgito. Hay que matizar si una persona te llama para decir que quiere jugar contigo, o si una persona te llama para decirte, oye, estás en mi quiniela, ¿qué vas a hacer tú el año que viene? Johnny, ¿qué mati cogemos? Johnny, ayúdame. Que lo que digan ellos, yo no digo nada. ¿Qué mati cogéis? Con matices. No lo sé, hombre. Yo creo que en el circuito, y después de las temporadas que llevan haciendo Uri y él, yo creo que va a llamar mucha gente. Ahora el tema es pues lo que dice él, ¿no? Que la gente pues vaya seria y se plante y para hacer un proyecto juntos. Y bueno, yo creo que Javi está trabajando bien con Uri, tiene una buena sintonía dentro y fuera de la pista, y creo que ahora mismo pues, él tiene las cosas claras y creo que ahora mismo no se plantea nada de eso. Entonces. Sí, pero no es lo que decía. Yo creo que tengo que llamar, que para estas cosas tengo que acudir a mi colega Mate. Yo creo que no lo ha llamado ni desde Vodafone, ¿eh? En serio, no cambia ni de tarifa, ¿eh? No. Es fiel. Bueno, entonces creo que puedo meter al que falta, ya lo estáis viendo por ahí. A la hiena. Que lleva esperando ahí, no sé si se habrá quedado dormido, ¿eh? Porque no sé a ver qué hora es. Se va a quedar dormido el pobre, ¿eh? 11:30 ya. Yo digo a las 11:10, 11:15, como mucho, ya os tengo todos metidos. Uri normalmente a las 11 y cuarto tiene la clase de yoga y esas cosas. Seguro que está operativo. Es un vampiro. Vamos a ver si lo coge. Tenía también, y era una sorpresa que os tenía, el escrito en el grupo, que no sé si lo habéis visto y si estáis liados, pero faltan una persona más, dos personas más por meterte. ¿Vale? Sí. Una de ellas... faltan dos. Dos. Ahí está Uri ya. Que no tengo aquí. Pero aquí tengo ya a otro. Uriel. Espérate que está conectado. Ahí, Uri ha manejado esto. ¿Cómo está, Uri? Qué cabrones, me habéis pillado el baño.
Lleva aguantándose media hora la criatura, ¿eh? Imposible. Me he levantado 4 minutos. Me he levantado 4 minutos y tenía a Jordan con la del aro, cabrones. ¿Cómo está, güey? Cortito, no ves, por eso te digo que es un pajero. Siempre está en el baño ahí haciendo cosas raras, tío. ¿No? ¿Qué tal, ¿Qué tal, ¿cómo señores? Estás, tío? Oye, lo primero de todo, Lemon, tío, parece Salva Ballesta en el 2004. Soy más Lewis Hamilton, muy bien. Espérate, ¿dónde se ha ido otra vez, Uri? Aquí, se ha ido otra vez al baño. Se ha ido otra vez al baño. He ido a tirar de la cadena. Cool, inquieto. Bueno, Uri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Aquí andamos. Aquí andamos. ¿Cómo está yendo hasta el momento? ¿Cómo va el directo? Bien, bien, está bastante graciosete. Está bastante graciosete. Hoy me preguntaba, un colega me decía, pero tú, por ejemplo, estás hablando con Javi y tal últimamente. Y digo, bueno, hemos hablado en algún chat con Raúl y tal, y con Mati y Marina. Y de repente me voy a ver el chat que tengo con Javi, el que tengo solo con él. Y la última vez que hablé con él fue a los 2 minutos de perder en cuartos en Marbella contra Galán y LeBron, que nos pegaron de morro, que le dije, ¿dónde está? ¿De quién la sale jugar con Raúl para charlar un momento por el partido? Esa fue la última vez que hablé con Javi. Y hasta hoy. Había parado ya en la gasolinera cuando me escribió el... Volando. Estaba por el viaje de la cañada, el que iba saliendo de Marbella. Anda que no. Bueno, Javi y Uri, que vosotros lleváis ya 2 temporadas bastante metidos arriba. Habéis seguido este año juntos, cuando todo el mundo por todos lados decía que, o sea, que la gente habla mucho, que no iba a seguir. Y yo quería dar aquí público mi enhorabuena a los dos, tío, porque habéis sido capaces de, yo creo que los dos, por la forma que sois, ¿vale?, de valorar cómo habéis llegado hasta ahí, de decir, hostia, qué guapo sería ahora ir a jugar con este, jugar con el otro, pero valorar ese easy. ¿Verdad o mentira? Bueno, yo creo que al final nosotros rendimos muy bien juntos. Creo que llevamos ya 2 años y medio y creo que para nosotros hay una parte de acoplamiento que ya está hecha. Creo que los dos más o menos nos conocemos, sabemos en qué momento podemos rendir más, rendir menos. Y sobre todo una cosa que nosotros hemos tenido muy buena es que cuando ha habido momentos que a lo mejor no se han dado los resultados, hemos sido capaces de no romper y reforzar más el equipo. Y yo creo que eso es lo que ha hecho que aún así, que hayamos decidido seguir otro año más. También suma que Javi vive en Granada, yo vivo en Madrid, nos vemos poco, la pareja se erosiona muy poco, y es verdad que nosotros año tras año hemos ido superando objetivos y evolucionando nuestro pádel. Entonces, bueno, el hecho de seguir creo que ha sido, bueno, por ahora llevamos un torneo, pero creo que sin haber empezado jugando de la mejor manera y haciendo cuartos de final, que es a donde tenemos que llegar nosotros como mínimo, y ganando dos buenos partidos, creo que nos tiene que ayudar para mejorar lo que queda de año. Javi. Sí, como dice Uri, la verdad que nosotros al final, cuando iniciamos el proyecto, pues creo que cada año hemos ido mejorando. O sea, nosotros empezamos de pareja, pues no sé si 14, 15, 16, no me acuerdo exactamente. 17, la verdad. Y es verdad que pues, poco a poco hemos ido subiendo. No hemos tenido una polémica un poco espectacular en ese aspecto, pero hemos ido subiendo poco a poco, sobre todo el nivel de juego y el nivel de ser una pareja dura y de ser una pareja que va unida. Es verdad que el primer año pues conseguimos meternos en 3-8, que creo que es pues una cosa súper, súper complicada hoy en día en el pádel. El siguiente año teníamos que defender, estábamos en 3-8 y conseguimos incluso meternos de pareja a 5-6-7. Ya te digo, llegamos a hacer semifinales. El año pasado llegamos a conseguir alguna final, hemos conseguido meternos en el máster los últimos 2 años. Pues ya te digo, creo que es un proyecto que en todos los años va para arriba. Al final, cuando Uri y yo jugamos bien, creo que podemos, y lo hemos demostrado, que podemos ganarle a cualquier pareja de las que están arriba.
Entonces, pues yo creo que el proyecto no está acabado. Creo que también es verdad que hace mucho que tenemos buena relación los dos. Creo que eso influye mucho. Como ha dicho Uri, el que yo viva en Granada, también es verdad que eso quema poco la pareja, y aparte tenemos un sentido del humor y bastantes cosas en común que todo eso se nota. Entonces, pues ya te digo, yo creo que había teníamos que seguir juntos, porque aparte este año pues se presentaba como una gran oportunidad para que diéramos un golpe sobre la mesa y podamos, pues no sé, como objetivo a lo mejor meternos entre las cuatro primeras, que estoy viendo objetivos pues muy difíciles. Y nada, la verdad que con los buenos años que hemos jugado, creo que nos merecemos seguir jugando juntos, seguir luchando juntos, seguir consiguiendo objetivos juntos, y ojalá los podamos conseguir. Claro que sí. Es verdad, como ha dicho Uri, que este año pues hemos empezado haciendo cuartos, que tal y como está el pádel hoy en día es una cosa dificilísima, ganando partidos duros. Y nada, el año es muy largo. Creo que el año sea largo a Uri y a mí incluso nos beneficia, porque somos una pareja bastante regular durante todo el año, que eso es algo de valorar. Así que nada, yo tenía por el tema de la pandemia esta, tenía muchas expectativas en esta temporada, y si ojalá se retoma la temporada, pues que podamos demostrarlo en pista. Me parece que habláis, vamos, con el corazón en la mano. Cambio de tercio, radical. Te voy a poner una foto que me la han mandado todos los que están aquí metidos. Bueno, menos Uri. Menos yo. Menos Uri. Que hoy no sacamos esa, ¿vale? Eso sí, hacemos un día los dos aquí para no tener a todos demás. Ya hemos hecho un directo largo y no quiero tener aquí demasiado tiempo. Voy a ponerte una foto que me han mandado todos. ¿Cuál te puedes...? Que te lo juro, me la han mandado todos. Hasta los que no están, porque no les veo aquí que puedan estar. Si los viese... Mira, espérate. Voy a meter... Me falta Escucha, uno, perdón. Yo solo te digo que yo tengo fotos y tengo información de todos los que están aquí, que pueden hundir la carrera o el matrimonio o las cosas de todos los que están aquí. Entonces, al final... Yo no mandé nada, ¿eh? Yo no mandé está nada. Está acojonado. Está... Ya intimidado. De pronto ya ha tirado la de intimidad. Pero yo, como hombre, no tengo nada que perder aquí, yo tiro para adelante. Yo primero disparo y luego pregunto a ver qué pasa. Espérate, la habrás visto porque te tengo la pantalla ahí. Te estoy metiendo. Bruno Pérez, no tengo la suerte de conocerlo personalmente, pero me han dicho que es muy, muy amigo tuyo. Sí. De la infancia. Y digo, a ver si no se me ha quedado dormido, lo voy a meter. Y que también se eche unas risas con esta foto, pues seguramente la recordará. Buenas noches, Bruno. No. Espérate, que está conectando el micro. Ahora. ¿Estás en la playa? Son las 11 de la noche. ¿Dónde quieres que esté? Perdona por tenerte tanto tiempo ahí, Bruno. Encantado. No tengo la suerte de conocerte en persona. Está en Castellita. Se te escucha abajo. A ver. ¿Me escucha o no? Sí, ahora. Mejor. ¿Qué hago? A ver. Escúchame. Decía que además te daba un paso para atrás en tu carrera de pádel, yo soy un mortal y medio, niño. Mortal y medio. Bruno, ¿alguna anécdota curiosa o algo que te gustaría sacar aquí? O simplemente hablar un poco tu opinión sobre Javi. Ojito, Bruno. Que se puede. Te pueda contar poco. Te hundo en la miseria, niño. Mira, ahora tienes la sonrisa floja. Desde que me metió a Bruno, Javi se le ha cambiado un poquillo la cara. Y cuando ha dicho lo de la foto, ya ni te cuento. Nah. Te ha cambiado la cara, ¿eh? Mira, os la voy a poner, ¿vale? Os la voy a poner primero a vosotros y luego... No, venga, sí, a vosotros primero. Ahí va. ¿Qué te parece? Tuve una noche complicada, ¿eh? Ahora entiendes por qué he salido con la peluca.
Claro, yo por eso, cuando he visto esta foto, ya la estáis viendo, digo, tenía muchas dudas, digo, eso puede volver, porque quiera que no, uno se deja, como yo, que no me he hecho lo de Lemus, que me iba a hacer la de la rapada, pero no me he atrevido, o la de la gorra de Johnny, que la tengo por aquí de vez en cuando me la pongo, y tenía mis dudas. A ver, voy a hacer zoom aquí, porque no sé si la gente lo está viendo bien, pero aquí, sí, tenemos, ahí... aquí tenemos unos cuantos de los que estáis aquí, ¿eh? Sí, sí, ahí hay mucha perla, ¿eh? Mira, aquí vemos... La perla... ¿A Johnny? La Remor Aguilar. Ojo, ¿eh? Ojo, Lemon ahí. La Remor Aguilar. La gafa de pastillero. Tremendo. Mira, Benavides. Los niñacos aquí, a tu lado. Que... La cara del Pili ya era de peligroso, ¿eh? Sí, sí, total. Mira, Benavides estaba aquí metido, pero lo tuve que sacar porque no estaba metido aquí. Ah, Johnny. Y pensaba que era él porque ponía iPhone de no sé qué. Digo, bueno, mejor es este. Y he probado con tu preparador físico y con Benavides que se iban a meter. Porque eran los dos únicos que no tenían puesto el teléfono. Y digo, bueno, será uno de esos dos, Johnny. La he liado, lo he metido. La gente en el directo la ha visto, pero tú no lo estabas viendo. Hemos visto el pijama de Benavides. Claro. Y ya lo has quitado. Pero no me han vuelto a solicitar. Si estáis ahí, todavía, solicitadlo. ¿Quién más vemos por ahí? El Peri ya estaba pensando en volverse a Granada para irse a la MAE ahí. Mira, aquí está Nicoletti. A los de Yodro. Capitani al lado. De Nicoletti. Capitani, Naira. El ruso. Javier Belda. Belda. Criado. ¿El que está al lado de Nicoletti es Lucas el Lava? ¿O es su pelo solo? No, el pelo. De aquí habrá alguna anécdota, ¿no, Lemón? ¿Johnny? Uf. Yo, mira, me atrevo a decir, y creo que no hubo muy desencaminado, pero no me acuerdo muy bien 100%, pero creo que sea un por equipo que perdimos en la final, y creo que fue contra el Sato. Y creo que esa noche salimos, y creo que ese día jugué con Javi, y creo que nos metió una paliza Paco del Castillo, que era un veterano que lo conocemos de Sevilla, que por aquel entonces jugaba muy bien. Y no sé quién, que nos pegaron un repaso. Creo que la pista central de Vista, pero en media hora. Yo creo que fue Paco del Castillo y Pepe y Maz, me suena. Hostia, pues Pepe y Maz, tío. Sí, ese partido fue. Hostia, el mazo, ¿eh? Qué mítico. Y... acabé de decir ahí. Pero era raro, Johnny, que nosotros perdiéramos y saliéramos, eso es lo que nos jugaba. ahí me recuerda un poco, y lo tengo aquí, he puesto la foto, tío. Me recuerda un poco a... Se lo voy a poner a la gente para que lo vea primero. Ahí fue cuando me di cuenta, digo, o me pongo a jugar bien al pádel o voy a acabar... Yo creo que fue en tu punto de inflexión, ¿eh? Sí, totalmente. No lo paso tan mal ya más en la pista nunca, voy a ponerme a entrenar. Mira, ahí me recuerda a Sultán, tío. A Sultán, perdón. A Sultán, digo, hostia. ¿Qué te parece? No, tío, pareció súper razonable, ¿eh? Qué mamones, pues esto me lo han mandado todos los que están aquí, ¿eh? Sí, ya te digo. Que sepa que cuando ya todo el mundo le dice, digo, mandadme algo. Hay más cosas, pero bueno, lo vamos a dejar. Yo creo que hoy está bastante bien dejándolo aquí. Qué buen pecho del confinamiento ahí. Por eso no usa gorra, ¿no? Totalmente. Bueno, voy a poner por aquí. Os paso por aquí. No recibo la llamada a la entrada de tu preparador, Francis, ¿no? Y de Benavides. Dice que está listo, lo que pasa que no. No tengo la solicitud. Tiene que pedirla otra vez porque lo he metido y lo he echado para que Javi no se diera cuenta. Entonces tiene que volver a pedirla. Y bueno, como quería meterse al preparador físico porque él nos va a decir realmente ahí quién es el que perreaba más de los dos Javi. No la recibo. Pero bueno, si de aquí al que terminemos la entra, lo meto y Benavides igual. Pues bueno, Javi, creo que te he metido bastante de tu crew. Sí, la verdad que una sorpresa pues súper buena, macho, porque no he podido hablar con casi ninguno de ellos. En toda la cuarentena, a lo mejor con Adri para ver a su preciosa niña, pero a los demás la verdad que lo había visto poco, porque Uri, cuando hablamos, normalmente nos mandamos la basura, decimos el comentario y... Pero luego... Sí, totalmente. Es que no hablamos casi nunca de pádel, en realidad.
Ya hablo yo con Uri, Javi, no te preocupes. ¿Qué te dice Uri? Te dice también a ti, oye Uri, ópticamente esa bola yo la vi mala, pero... Tengo un repertorio. Jorjito, que esa también... Mira, la única vez que he visto a Javi caliente conmigo fue en Marbella, en el 2-1 o 1-0 del principio del partido contra Galán y LeBron, que estaban jugando ellos a 100.000 y nosotros parecíamos un 600 y un buggy o un Hot Wheels. O sea, íbamos como todavía carburando y nos estaban pasando los otros por encima. Y ganamos una bola así, pego yo una bandeja que aprieto mucho, LeBron la medio levanta, se cruza Javi y creo que la gana de derecha, pero como que la... pasa la bola, la tiene para ganar y como que pasa la bola suave, sigue el punto, sufriendo como hijos de puta, corriendo por todos lados, la termina ganando y cuando acaba el punto está este, que no podía ni respirar y yo estaba reventado también más cerca y le digo, ¿no te ha quedado esa para ganarla más fácil o qué? Se queda callado, yo creo que estaba incendiado ya conmigo y a los dos juegos en el siguiente cambio, no sé qué le digo en el banco y me dice... No, claro, porque me estás ya basureando. Encima que gano un punto, me estás basureando. Miro yo a Raúl así, lo miro. Raúl me mira como diciendo, ¿qué le pasa a este? Sí, es que me ha recriminado hace dos juegos, que claro, que una bola, que tal, y encima la ha ganado. Basureame si la pierdo, pero no si la gano, tal. Quedamos así, Raúl y yo cagados, no la habíamos visto así en la vida. Bueno, estaba total. 6-2-6-2 no metieron. Batman, eso es lo que digo, y casa. Batman y la loca. 6-2-6-2. Me olía el resultado y digo, tengo que sacar algo antes de que pase. Así que, menos mal que no entrenamos y nos vemos juntos, si no. También tengo que decir que es la única vez en 3 años que he visto a Javi incendiado así por algo, ¿eh? Y es verdad que los dos en ese sentido somos, creo que, muy buenos compañeros y nunca nos decimos nada de manera destructiva ni nada, ¿eh? Somos bastante, bastante buenos compañeros, pero ese día estaba... Se soltó. Llevamos 3 juegos y estaba morado. No, bueno, pero coño, son comentarios, no son de forma destructiva en el sentido, son comentarios de que los otros te están pasando por encima, tú tienes la adrenalina a fuego y claro, cuando Uri te suelta un comentario, que a lo mejor te lo suelta con buena intención, pero tú te tomas el tono un poco como que te está diciendo por qué no la ganas y entonces en ese momento pues salta, al final un poco, pero no creo que sea nada de comentario de incendiado ni eso. Yo estuve a punto de gritar que le analicen el agua. Yo creo que aquí hay que hacer lo mismo que con el preparado físico con Lemon. Aquí hay que hablar con Raúl y que Raúl diga realmente ahí lo que se vivió de fuera. Me lo están pidiendo aquí en el chat, ¿eh? Dice, ¿cuándo hacemos, Matt Rivera? Una con la hiena, aunque sea un pajero, pero hace una a los dos. Lo están pidiendo por ahí por el chat. ¿Con quién? Contigo, o sea, que hagamos una contigo, con Javi, y bueno, y si metemos a Raúl, se presta... Hay mucha basura. Creo que podemos sacar algo de basurilla, por ahí. Sí. Y como esto pinta que todavía queda tiempo... Jorge... Dime, Lemon. Que te cuenten cómo empezaron a jugar juntos. Me encanta cuando empezáis a sacar aquí, me encanta, Lemon. Esa es otra, ¿sabes? Cuenta. No había manera de que se atrevieran los dos a hablar. Y, ¿es verdad? Y por ambos lados, pues yo hice un poco ahí Celestino. En medio de Celestina. Y lo gracioso fue que jugaron circunstancialmente un Challenger, sí. Y jugamos bien, además, Y yo había hablado con Uri. Hombre, si jugáis mal, no jugáis juntos ni loco, vaya. No, pero la cuestión estaba en que ellos tenían ganas de cambiar, ¿no? Entonces yo hice ahí un poco, tal, bueno, y ya más o menos estaba la cosa... Digo, mira, es perfecto, le decía a Javi, es perfecto, pues vas para allá, vas a con él la habitación, habláis, lo cerráis, ¿vale? Y era perfecto todo. Termina el Challenger, llega, tal, ¿hablaste con Uri? Dice, no. Fácil. No me lo puedo creer, de verdad. Que ¿sí? los dos tienen una paja encima y ya luego ya al poco tiempo lo que pasa. Lo que pasa es que Lemon ahí, el hijo de puta, decía, cuando hablaba conmigo, me decía, nada, pero si Uri no pega una mierda, luego tiene mil errores.
Entonces, claro, luego llegaba yo a la habitación y me llegaba la cabeza, me llegaba la vocecita que decía, no pega un sello, tiene 1000 errores, de 3, 2 van para afuera. Entonces digo, ¿qué coño le voy a decir? Y al final, ¿quién fue el que dio el primer paso? Los dos, un poco. Fue después del torneo de Canarias, que yo justo dejé de jugar con Fer y con Poggi y llamé a Javi. Y... sí, ahí fue que me acuerdo con Peter, que ¿no? después del torneo de Canarias me acuerdo que había un parón de creo de 3 semanas. Y bueno, es verdad que... había 3 semanas, sí, es verdad. Sí, había 3-4 semanas y era un momento donde se movía mucho cambio de pareja, porque era también un poco a mitad de temporada. Y es verdad pues que Uri en ese momento ya había dejado con Poggi. Yo es verdad que con Peter también, cuando jugué con Uri, pues yo creía que con Uri podíamos hacer una buena pareja. Y al final ya lo hablamos, dijimos luego después de Canarias, hablamos los dos y decidimos si tiramos para adelante o no. Y ya fue cuando empezamos a jugar. Y aquí estáis, que la habéis petado. Pues, señores, yo por mí me tiraría hablando 3 horas más, pero son las 12 menos 5 ya. Perdonadme la hora, ¿vale? Yo no sé si lo sabéis o no, pero los que tenemos, yo tengo a la niña, tengo puesto todo el equipo aquí en el salón, porque si me meto en un cuarto, no veo me quedo ahí metido, o sea, estoy en un confinamiento dentro de un confinamiento. Así que monto esto aquí, cuando ya todo más o menos se estabiliza, hago el directo y lo hago por la noche. Así que agradeceros a todos y a los que no han podido entrar por problemas. Johnny, es tu culpa, ¿eh? A mí si me dicen algo, es tu culpa, ¿vale? No tenía suerte de pillarnos en la casa, ¿eh? Exacto. Por prestaros. Muchas gracias a todos por prestar a salir, que sé que es tarde. Aunque bueno, que no haya nada que hacer, pero siempre se agradece cuando uno echa el teléfono a la primera, sea así, Jorge, claro, cuenta conmigo y no te preocupes que ahí vamos a estar. Así que agradeceros a todos, a los que habéis estado aquí, a los que no han podido entrar también. Y si alguno quiere aportar algo más. Bueno, yo lo único que decir, Javito, que mañana hemos quedado a las 10 para echar un cruzado, no se te olvide. Te encantaría poder, Javi. En verdad te encantaría. Me encantaría, pero es que Bruno sería jodido, pero bueno, hombre. Cabrón. No, hombre, no, yo eso, aparte que, bueno, que la verdad que no me esperaba esta sorpresa, es verdad que me pensaba que era algo totalmente diferente, que pues que me iba a preguntar, pues imagino, te había pasado yo algunas fotos, pues de eso, de toda la gente que me ha ayudado. Sí, te iba a preguntar sobre la economía. con el tema de, pues, de haber podido jugar World Padel Tour y haber podido hacer... Es verdad que hay gente que no ha podido entrar y es verdad que hay gente que falta. Que... Paco Cuenca, ha faltado. Y nada, darle muchísimas gracias pues a todos. Pues yo qué sé, tanto es verdad que con ellos pues, me llevo de puta madre. Todos han aportado un montón. Se lo agradezco muchísimo lo que hayan entrado. Pues tanto a Bruno, a Adri, la verdad que no esperaba, a Lemon, a Johnny. A Uri, que tampoco sabía que iba a entrar, y es verdad que así va bien y podemos ir hablando de la táctica y todo eso. Uri, que ya que hablamos poco, por lo menos por aquí puede ser un medio bueno. Y nada, muchas gracias a ti, Jorgito, por la entrevista. Ya te lo he dicho antes, que hace le da un toque súper divertido al canal, así que te animo a que lo hagan mucho y muchas gracias. Gracias a vosotros que os prestáis. Pues me voy a quedar un segundito solo con Javi. A los demás, mil gracias por aguantar hasta ahora. Ari, espérate, saca ahí por ahí. Vosotros lo habéis visto, la gente no. Uri, gracias. Lo siento por haberte metido el último, pero por cronología era el último. Pero ¿tenemos que hacer una los dos solos? ¿Y si acaso metemos a la rata de arriba? Por supuesto. Y si Raúl se presta, hacemos una con Raúl también que se meta. Perfecto, perfecto. Vale, muchísimas gracias a todos, bueno, y mucha nada, salud. Y nada, qué ánimo. Venga, familia. Ya queda menos. A cuidarse. Javi, llama cuando quieras, Javi. Uri, acuérdate de hacer la inscripción de Buenos Aires de 2020. Que me encanta.
encanta que os tiréis, tío. Me encanta. Bueno. Venga, chao. Adiós. Iros saliendo vosotros. Pues chico a todos. Buenas noches. Gracias, Bruno. Encantado. Nos tenemos que ver un día, ¿eh? Encantado, chao. Nos vemos en media hora. El largo. Eso te adiós, cosas como esa te debo preguntar. Gracias, Johnny, ¿eh? Adiós, guapo, gracias a ti, enhorabuena. Muchas gracias, animal. Tengo. Adiós, Adri, eres un animal. Espérate, que se me ha ido también. No, está aquí. Uy, digo, uy, que se me ha ido. Vale, está aquí. Ahora. Sí. Javi, que muchas gracias. Tengo ahí material. La primera vez, a ver, la gente yo creo ya que ha visto, depende, ¿vale? Con el que tengo así un poco de confianza y tengo manera de poder llegar a su gente, me gusta hacer este formato. Claro. Con Paquito hice lo mismo, tenía ahí, conocía mucha gente, digo, mira, me tiraría hablando de cosas de pádel con él 5 horas, pero creo que eso está ahora mismo bastante saturado. Yo sé que tú no eres... Eres una persona que tío, que es verdad que se te ve como eres en las redes, porque no... No estás haciendo demasiados directos, no es una persona que te guste todo eso en demasía, ¿me equivoco? No te equivocas para nada, la verdad. Es la sensación que llevo, entonces quería, quería que estuvieras cómodo, me apetecía mucho. Gente que tengo, ya te digo, el acceso como tú, que soy aquí del sur, que he podido vivir muchos años y claro, que claro. Tengo los contactos, de hacer esta sorpresa, decir, hostia, ahora Jorge me va a dar aquí el coñazo, tal. La verdad que te lo daría encantado, creo que al final, a los que nos gusta el pádel. Y cuidamos este deporte y queremos que crezca, intentamos que las entrevistas, yo por lo menos intento que sean constructivas. No voy al titular, puse lo de la pregunta ayer que tú lo recompartiste en tu historia, hay 200.000 preguntas que ya te imaginarás que son, que es la que gente de todo el mundo habla, que hoy no te la voy a hacer, ¿vale? Me apetecía mucho hacer este formato, ya te he dado una brasa larguísima, pero tengo claro. Fotos de todos los que han participado aquí en el archivo, que lo tengo guardado en el Dropbox, y preguntas para poder hacer otro día si quiere, no sé el confinamiento cuánto queda, ¿vale? Pero me gustaría ya contigo, que te tengo más cerca y estás en Granada, me acerco por allí, grabamos claro. Un poco. Déjame de todas maneras, Jorgito, sí. Que es verdad que, por ejemplo, a Sebas Alférez no lo ha podido meter. No. Y Sebas me ha ayudado muchísimo en todo este tiempo. Desde hace 2-3 años entreno casi todos los días con él. Me ha aportado muchísimo. Es gran parte de todo el triunfo que he tenido yo en World Bike Tour. Y es verdad, pensaba que lo iba a meter, porque es verdad que te he pasado una foto en el. Sí, en el, sí. Pero. Sí. Como no sabía, pues eso. Tengo que nombrarlo a él, darle muchas gracias por todo lo que hace y por todo lo que ha hecho por mí. Y también quería darle muchas gracias a los fisios de aquí de Granada, que creo que también dan gran parte de todos los buenos resultados, tanto a Javi como a Isaac, de la clínica de La Zubia. Tengo que darle muchas gracias. A Francis, que no lo he podido ver, también decirle que se lo agradezco mucho, que es un fenómeno, que aparte de ser mi amigo, me ha enseñado y me ha demostrado que si físicamente estás bien, pues puedes llegar a hacer cosas que nunca te imaginas. Así que nada, solo quería decirte eso y que siguiera hablando, pero tenía que decirlo antes de que sí. Acabara el directo. Vale. Tengo toda esa foto que me has mandado tú, podría ahora meterlo, pero nos haríamos más largo. Así que quedamos emplazados, si a ti te apetece. Como hice con Paco, que me dijo que haríamos otra un poquito más, que hablaríamos de pádel y demás, y te tiraría algunas preguntas. Y podemos hacerlo incluso con Uri, que entre Raúl, o hacer algo más. Totalmente. Me ha parecido genial el formato que han montado. De hecho, ahora en este momento, tal y como está la situación, me ha encantado, porque es verdad que, bueno, hacía mucho que no hablaba con muchos de estos que todos son mis amigos. Así que te lo agradezco mucho. Ha sido una sorpresa súper bonita, no me la esperaba. Y cuando quieras, hacemos una entrevista. Si quieres detallar más cualquier pregunta que haya tenido la gente, cualquier duda que sea más metida dentro del mundo del pádel, no tengo ningún problema. De hecho, me encantaría. Así que puedes contar conmigo cuando quieras y será un placer hacerlo. Perfecto. Y ya te meto más fotillos que tengo por aquí. Nos reímos también. Y así la gente le pone la cara cuando diga, mira, ¿te acuerdas este? Porque habrán visto este vídeo. Genial. ¿Vale, Javi? Genial, tío, perfecto. Pues bueno, pues te dejo ya que desconectes. Espero
que te la hayas pasado bien, que haya sido un rato, como has dicho, agradable, diferente a lo que te esperaba. Sí. Y bueno, desearte lo mejor en esta temporada, que nos veamos pronto y ojalá esté ahí quemándola, no sabemos cuándo, pero prontito. Perfecto, pues nada, quedamos pendientes de que haremos cualquier cosa dentro de poquito. Vale. Y nada, darle a un saludo y un, bueno, sí, un saludo a toda la gente que ha podido estar comentando y que ha podido estar atenta del directo. Muchísimas gracias. Gracias a ellos, pues toda esta locura está yendo para arriba y ojalá podamos vernos pronto. Así que os lo agradezco mucho, tanto a la gente de tu canal y a todo el mundo. Muchas gracias y que nos veremos. A todos los vampiros, se han bautizado como los vampiros. Todos los vampiros. Todos los vampiros. Los culen. Exacto. Pues bueno, Javichu. Venga. Mil gracias y nos vemos pronto, ¿vale? A ti, un abrazo grande. Cuídate. Chao. Chao. Bueno. Vamos a volver. Un segundito. Ahí estamos ya. Esto lo dejo por aquí. Esto lo meto por aquí. Pongo un poco de música, si no. ¿Seguís por ahí o no? Como sabéis, cuando estoy solo y meto tanta gente. Cuando estoy solo, como si alguna vez he tenido gente. Es complicadísimo hacer la realización a la vez que llevo la entrevista. Meter todo el contenido para que ellos lo vean, lo veáis vosotros. Tengo de fotos y de cosas que me han mandado súper graciosas, súper bonitas, interesantes de sacar, pero que no me da en los momentos. También directo es lo que tiene. Podría hacerlo sin ser directo y sería todo. Yo creo que al final se podría hacer más porque al final luego pones corte, pero creo que perdemos esta cosilla que da el directo. A mí me gusta mucho. Yo no sé a vosotros, pero a mí me gusta mucho y nos salimos de la rutina. Os leo. ¿Qué os parece la...? Iba a decir la entrevista. Esto ha sido una charla, la videollamada con Javi. ¿Os ha gustado? ¿Seguís por aquí? Creo que es... Ya se lo he dicho al principio, se lo he dicho a él y lo vuelvo a repetir. Creo que es un pedazo de jugador, una pedazo de persona. Se ve que la gente, cuando tú tratas con ella, a la primera que habla ya sabe de qué palo, de qué pie cogea. A todos los que he emitido, agradecérselo también. Somos los J3 Coolen. ojo que Javi... El formato sensacional. Sí, yo creo que sí, que hacemos un directo está bien, ¿eh? Y ojo, ya es lo que he dicho, que esto se puede mantener después, ¿eh? O sea, se puede mantener, no, se va a mantener. Me gusta mucho streamear. Aquí estamos súper limitados a la hora de meter contenido, que a ver, que no estoy diciendo sea bueno. O sea, meter a Javi, hacer lo que hemos hecho, meter otro día a Paquito, hacer los directos, creo que está muy chulo, pero imaginaros que ha ganado hoy en cuartos de final y mañana juega semifinales y lo llamo y 5 minutos pues se mete aquí y hablamos con él. Me parece increíble, algo que no existe ahora mismo, que se me ha ocurrido, bueno, no existe ahora mismo, sí, no existe ahora mismo, y podríamos empezar a hacerlo. En aquellos jugadores que, por suerte, podemos alcanzar, pues meterlo y que nos digan y que se vayan metiendo los directos, hacer streaming de partidos. Creo que está bien. Un atento, Mariano, os leo, Mariano Crespo, la música creo que está bien. Mariano Crespo, toledano. Un auténtico lujazo, se agradecen estas cosas un montón. Encima, jugadores súper humildes y cercanos, creo que sí, creo que sí. Mira, con Guri tengo muchas ganas también de hacer, Se lo he dicho y se lo dije el otro día por privado. Hoy lo hemos dejado aquí. Con Guri también tengo muchas ganas porque también lo conozco de hace muchos años. Cuando vino también en aquella época, Guri, no sé si sigues ahí, que venías con Conce, viniste con Javi al club donde yo estaba en Málaga. Allí a entrenar cuando eran los World Padel Tour aquí. No ha llovido nada. Madre mía. Ander Martínez, brutal Jorge, vosotros sí. Bárbara, ¿qué tal? Muy dinámica, Javi es un gran tío. Se presta y no se calla nada. No se calla, ¿eh? Y dicho que sea live y se ha pringado. Yo he puesto la foto del con el Photoshop de Javi en la Alhambra. Y
Claro, cuando me la han mandado hoy, se me la mandaste hoy, creo, Fede, o ayer, no lo sé. No he ubicado lo que pasó con el circuito, el anterior otro formato que iba a salir. No lo he ubicado ahí. O sea, yo pensé en, o sea, no lo he ubicado. En aquel día, si sabía, digo, joder, me llamó muchísimo la atención. Pero hoy me ha sorprendido. O sea, igual que a vosotros, supongo, a la gran mayoría. Y se ha mojado, o sea, se ha mojado. Habla muy bien, muy correcto. Y se ha mojado, o sea, que yo creo que no se ha callado nada, no una persona que se las calle. Hablando, yo creo que hablando con educación, hablando con respeto, manteniendo siempre unos cánones y siempre desde el ánimo de querer que esto siga creciendo, creo que son bienvenidos. Sí, Bárbara, tengo que bajarle el sonido a cuando suscribí. Lo dije el último directo y se me ha pasado. Lo voy a hacer ahora antes de cortar el ordenador. Porque cuando alguien se suscribe, lo peta. Menos mal que sois pocos los que os suscribís. Bueno, menos mal entre comillas. De los 121 espero que estéis todos suscritos. O sea, si hay alguien que... Vaya pelos. ¿Me rapo o no me rapo? Vaya pelos. Si hay alguien que no esté suscrito, por favor. Apoyo ahí, ¿no? Grande Jorge. Sergio Domínguez, el peli. El pelirrojo. El pelirrojo de Málaga. No ha entrado el peli Granada, pero tenemos a nuestro pelirrojo. Sergio Fernando Alonso, este formato engancha, me parece. De futuro, mil gracias, Jorge. Hay que trabajarlo. Hay que echarle horas y algún día yo supongo que esto saldrá por algún lado. Seguro, seguro. Ahora mismo no tengo ni puta idea por dónde va a salir. Pero... quien no hace las cosas luego no dirá, hostia, si hubiese hecho eso, si hubiese hecho lo otro, si le hubiese dedicado este tiempo a eso, si le hubiese dedicado este tiempo a lo otro. Ya está. Hay veces que nos equivocamos y hay veces que no. Pero yo creo que esto se puede hacer muchas cosas. Pues ya está. No voy a dar mucho más la brasa. Horita y 40, mientras que hemos empezado, horita y media de directo. 12 y 10 de la noche. Luisito corta ya. Quiere que corte para que le pinte otra vez la cara al FIFA. Pero este chaval que me he puesto, me he encendido la Play después de 3 años, señores. 3 años. O sea, el canal tiene 2 años y pico. 3 años que no encendía la Play. No sé ni si va a encender. Y la primera partida de FIFA le gano. Lo tenía claro. El agua, Jorge, sí. He bebido, pero ahora estoy dando chapa. Estoy dando chapa ahí. Bueno, tengo vuestras preguntas que en Instagram, ¿vale? Que la había hecho a Javi, que por lo que ha dicho volverá al canal, espero que pronto. Le haremos todas las preguntas. Dejad por aquí, mientras que voy cerrando el directo, preguntas que le podamos hacer cuando venga, porque se queda luego el chat registrado. Yo leo, las apunto y se las doy y se las tiro. Y hablamos de pádel con él, hablamos también con Uri. Vamos a hacer una con Uri, que luego entre Javi, o hacemos una con cada y luego hacemos con los dos. Bueno, yo qué sé, lo que se presten. Sí, ya ves. Será por directo y por días. Pues nada, vamos a... nos graba un partido jugando contra Luis al FIFA. Nada, sí. ¿Quién se va a meter a ver eso? Muy fácil, muy fácil. Gracias, Oscar. Muy bueno, una vez más, Jorge. Una gran manera de conocer a la persona más que al jugador. Me alegro que hayamos conseguido eso, porque cuando hago este estilo, este tipo de llamada, de directos, quiero ahondar ahí. Me alegro, yo creo que objetivo arriba, ¿no? Pulgar arriba. Put your thumb up in the air. Lule. El Amate, sí, es que Amate es buenísimo. Amate es buenísimo. Yo estaba... ha tirado, pero estaba cortado. Amate es un fenómeno. Un fenómeno. Con eso hay risa asegurada. Saturno 112, ¿qué tal? Un saludo desde Castellón. Bueno, Sergio. Buenas noches. Chapamos aquí. No sé el próximo directo, viernes o sábado, ¿vale? No sé
Exactamente. Si el viernes se me da, se cuadra y llego bien de hora, porque la niña se acueste temprano y me pueda conectar el viernes, lo hago el viernes. Que veo que estoy agobiado, que no llego, tal, porque estresa esto, que no lo imagináis, lo que estresa. Lo hago el sábado. Y si no, pues lo hago el domingo. Pero hago, hago, ¿vale? Hago. Yo por mí lo haría todos los días. Todos los días. Aunque bueno, no sé yo si aguantaré la chapa de todos los días. Mira, todo el mundo pulgar arriba. El único que tira el pulgar abajo es Luis. Te voy a echar otra vez. Bloquear, ¿te bloqueo? Silenciar temporalmente. Silenciar temporalmente. Silenciado. Silenciado. Bárbara, ya está silenciada, ya no puedo hablar. Mira, 300 segundos. Al carrer. Al carajo. Ay, tirando y spam y todo. Viernes con los kits. Mira, tiene que salir Elena, que no ha salido todavía, ¿eh? Que he hablado con ella varias veces y no la ha metido todavía. Iba a meterla en directo la semana pasada, pero no pude yo al final. Pero sí, podemos hacer un popurrí. Mira, el viernes podemos. El próximo directo vamos a hacer el que tenía programado antes de hacer el de Luis el otro día. Y es viendo un partido que tengo preparado muy, muy guapo de los históricos. Creo que el partido dura una hora y media. Verlo. Lo vemos aquí juntos, analizamos lo que haya que analizar y os voy metiendo gente. El que se quiera ir metiendo, que se meta. El que se quiera salir, que se salga. ¿Os parece buena idea? Era la que tenía y creo que podemos pasar una horita y media graciosa. Sergio Domínguez Jiménez. Os gusta trolear, tío. Bueno. Lo dicho. Nos vemos muy prontito. Muy prontito. Que os deseo que vaya todo bien. Que lo llevéis de la mejor manera posible. Que os haya podido entretener este tiempo. Al final hacemos esto por eso. No por otra cosa. Si fuese por vivir de YouTube, estábamos debajo de un puente. Pero creo que ahora mismo necesitamos todos estos ratitos. Yo por lo menos lo necesito. Si ya hay aquí gente que también lo necesitáis, objetivo cumplido. Nos vemos la siguiente, ya sabéis. Si queréis saber cuándo lo publique, cuándo lo vamos a hacer, seguidnos en las redes, seguidnos sobre todo en Instagram, que ahí es donde por primera vez lo pongo. Cuando traigo un pro player, lo suelo poner el día de antes porque ahí lo tengo que hacer. O sea, no voy a tener a Javi o a... No, te aviso una hora antes de lo que voy a hacer. Yo tengo varias cosas y según cómo voy de preparación, de tiempo... tiro una o tiro otra, pero cuando digo que viene, cuando cito a alguien o aviso 24 horas, pongo el directo ahí 24 horas en YouTube para que lo intente promocionar o que le podáis dar a la campanita de activar y ya está. Bueno, que al final os pego una chapa de 10 minutos, pero es que me gusta leer, ¿eh? El mago, qué suerte de tenerlo, sí. Gran vídeo con el mago. Mati es un grande. Un grande. Bueno, señores. Ahora sí que sí. Muchas gracias por haber estado detrás. Se os quiere muchísimo. Nos vemos en el próximo directo. Viernes o sábado, ¿vale? Si se complica mucho la cosa, el domingo. A cuidarse. Vampiros a full, ¿eh? Vampiros a full.
yo supongo que los que os quedáis aquí, ¿cuántos somos? Somos 55. Hace un rato que estoy leyendo, estoy leyendo. Gracias, Johnny. Gracias, Johnny. Que os quedáis y supongo que diréis, ¿entrará Jorge otra vez? ¿O qué esperáis? ¿Qué esperáis? Ahora me puedo quedar porque ya todo el mundo se habrá ido. Soy 55, decidme, ¿qué esperáis? Nada, se me ha olvidado decir una cosa. Quiero darle un fuerte, 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 fuerte saludo al gran víbora de agua, al gran Salina, porque me ha ayudado también mucho cuando pregunté, que le dije que iba a hacer esto con Javi. Le sé que Granaíno es un tío que hace equipo, una persona brutal. Ya salió en el canal, no sé en el vídeo ahora mismo en cuál, uno, en una ABS del club que vino a jugar, lo pillé en el vestuario y dijo algo. Es un grande, o sea, es un grande. Y me hubiese también encantado que hubiese participado, pero bueno, al final no sé hasta dónde podemos llegar. Y es verdad que se lo podía pedir, pero me dijo, no, Jorge, Dios, que las cámaras a mí y tal. Yo, si tú vienes con la cámara de vlog, grabamos. Así que bueno, a ver si empieza el circuito. Yo creo que la única motivación, si juego una prueba este año, es para ir y cruzarme a Salina y pillarte. ¿Eh, Javi? Qué grande, el Salina y Quique. Qué grande. Si lo estáis viendo, a Quique y a Salina, con los temblores en las piernas. Qué grande eres. Bueno, lo dicho. Ahora sí que sí, ¿eh? Os leo las cosas que habéis puesto. Vampiros totales, ¿eh? Vampiros totales. Que digo que me voy. Es la primera vez que hago esto, pero bueno. Es que me ha hecho gracia. Y como me he acordado que se me había olvidado acordarme de la gente que está ahí detrás y que no quiere afán de protagonismo y que te ayuda así desinteresadamente a muerte y que te pregunta y que están ahí, pues uno de ellos es Gran Salina. Salina, estaba por ti, tío. Estaba por ti. Muchas gracias. Nos vemos prontito, ¿eh? A cuidarse. Venga, pues ahí te dejo la música un poquito más, Enoch. Dale. Adiós. Música cachimbita. See you.